探索外太空一直是人类的梦想。有专家透过天文望远镜，发现一个长得像订婚戒指的形状星云，很浪漫吗？带您去看这珍贵的画面。听说天文学家在浩瀚的宇宙中找到了宇宙的钻戒，长得就像订婚戒指的星状星云被位于智利亚他加马沙漠的欧洲南天天文台超大型望远镜捕捉到。天文学家表示，宇宙钻戒也就是阿尔贝33号星状星云是由一颗逐渐老化的恒星在外层散发出气泡状的气体而诞生。在这情况下，从星星中散发出的蓝色气体完美的与另一颗分离，却明亮的与星星成一直线，另一颗星在它最显著的位置形成一个如戒指的星状。La nebulosa planetaria es una estrella como el Sol, pero moribunda. Esta estrella llegó al final de su vida y entonces su atmósfera está expandiéndose, formando esta burbuja. Entonces lo que queda de la estrella es el puntito que está justo al centro y queda esta burbuja de atmósfera.天文学家对阿尔贝33完美的环状外形印象深刻。Esta nebulosa planetaria es particularmente bonita porque es muy circular, es como muy irregular. Las nebulosas planetarias pueden salir con formas más extrañas, más simétricas. Esta es perfecta. Y es como la perfección es hermosa. En este caso.Es un buen ejemplo. 这稀有的宇宙钻戒距离地球大约2500光年，遥远而美丽。大千世界短短30分钟又告一段落，大家还喜欢今天的节目吗？如果有任何建议或反馈，欢迎到大千的 Facebook 留言。我们下次见。